texto es la doctora Andrea Bielli, es doctora por la Universidad del País Vasco, licenciada en Psicología por esta facultad, licenciada en Antropología por la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación. Actualmente forma parte de la Dirección Académica de la Maestría de Psicología Clínica y es docente del Instituto de Psicología Clínica de nuestra facultad. Hasta el momento, esta noche. También quiero agradecer realmente a las compañeras del Instituto de Psicología y Educación, y Desarrollo de esta facultad por la oportunidad que nos dan para hacer estas presentaciones en conjunto. Y bueno, voy directo a la presentación de Karina. Karina Bocchio es licenciada en Psicología por esta facultad, es doctora en Antropología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED de España. Actualmente es docente con dedicación total del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología de esta facultad, integrante del Programa de Fundamentos Históricos y Políticos de las Prácticas en Psicología, miembro del Grupo de Investigación Consolidado de la UNED, Cultura Urbana, y por sobre todo es una gran amiga desde hace más de 20 años que me acompañó en la aventura de estudiar en el exterior y que participó directamente en que este libro diera luz, por lo menos cuando estaba en formato tesis, porque ella cargó con los 13 volúmenes que hubo que repartir a todos los miembros del tribunal por las calles de Madrid. Así que quiero hacer el agradecimiento público para ese acto heroico en este momento. Y bueno, le doy la palabra. Aclaro que algunos de los tomos con el carrito de la compra lo repartí. Bueno, buenas noches a todos y quiero agradecer la oportunidad de participar en esta instancia de presentación y muy particularmente de la publicación La introducción de los antidepresivos en Uruguay, transformaciones de los saberes psicológicos, que recoge la tesis doctoral defendida en 2010 por Andrea Bielli en la Universidad del País Vasco. Yo también voy a leer en esta oportunidad. Y bueno, para hablar de qué se trata este libro, quisiera empezar hablando de la autora. Un libro es fruto de un proceso en cuanto a su elaboración, de una conjunción de condiciones en las que emergen ciertas problematizaciones, de una conjunción de condiciones que dan lugar a su publicación. Y también es un autor, en este caso una autora. Un momento importante en el proceso de la constitución de un autor. Hoy inauguramos un día en el que este libro empieza un recorrido propio. Estará disponible para consultarlo, para continuarlo, para revisarlo críticamente y con todo ello tendrá que manejarse Andrea, por lo que también implica la reconstitución de su autora. He tenido la oportunidad de participar en estos procesos desde sus inicios y espero poder participar en los que vendrán. Le auguramos una larga e intensa producción a Andrea. Y me alegra poder aportar desde la lectura del libro, pero también desde mi conocimiento sobre la historia académica y afectiva que tiene este texto. Se trata de historias pequeñas, pero importantes, que son fruto de la perseverancia individual, pero también de la construcción colectiva. Quisiera evocar dos imágenes. Una, la primera, la de Andrea estudiante. Compartimos la formación en la licenciatura en esta facultad. Brillante, responsable, con una admirable capacidad analítica y reflexiva, buena compañera, pero además misteriosa. Ya no era bastante para mí estudiar psicología, que Andrea además estudiaba y aprobaba, y finalmente también se licenció prácticamente al mismo tiempo en antropología. Era fácil para nosotros, no sé para ella, imaginar que llegaría a realizar una investigación de la calidad, la excelencia y el reconocimiento que ha logrado y que se plasma en el texto que hoy estamos presentando. Más adelante compartí con Andrea nuestra calidad de doctorandas precarias en España. Yo desde Madrid, ella entre Montevideo, el País Vasco y Madrid. Las condiciones materiales y emocionales en las que hicimos este camino nos hicieron compartir muchas peripecias, dudas, ahogos y emocionarnos tremendamente por cada logro. Tuve oportunidad de conocer de primera mano cómo valoraban a Andrea, su directora y otros investigadores de su entorno. No como alguien a quien se le da, bueno, una oportunidad para participar, sino como alguien a quien no se quiere perder. Porque una lectura suya, una crítica suya, puede enriquecer el propio trabajo de forma notable. Esta cualidad brillante y misteriosa de Andrea no pasaba inadvertida. Y tampoco la humildad y generosidad con la que gestiona estas capacidades. Compartíamos la necesidad de pensar nuestras tesis desde el sur, en el caso de Andrea, de señalar el papel de las controversias en el desarrollo de la tecnociencia, las relaciones entre psicofármacos, industria farmacéutica y comunidades científicas, entre regiones centrales y periféricas. A su vez sabíamos que serían defendidas en unos tribunales que desconocían nuestras realidades o estas cuestiones como problemáticas. Así, la otra imagen que quiero evocar es la de la defensa de la tesis de Andrea en el País Vasco. Recuerdo con mucho orgullo la forma en que fue leída por los miembros del tribunal, felicitada como una tesis excepcional. Pero además recuerdo el esfuerzo de los miembros del tribunal por señalar alguna observación, alguna recomendación para mejorar el texto y su dificultad para decir algo más que justificara su labor. Además de que estaba lograda de manera clara, precisa, amena, apasionante y que urgía que fuese publicada. Algo que hoy se ha hecho realidad. Yo me sentí feliz por Andrea y por todos. Por entonces Andrea ya trabajaba en esta facultad y tenía un cargo que daba apoyo a la finalización y lectura de su tesis. Creo que este sinfín de palabras superlativas con las que describieron el texto que habían leído, esta sorpresa grata por la que se sentían agradecidos y hasta abrumados por la brutalidad del gran trabajo, respondía al reconocimiento de una tesis que por todos estos recorridos que antes mencionaba, no era producto de la máquina de hacer tesis. Se trata de una tesis madurada a fuego lento, exigente y rigurosa, que hace una aportación histórica y teórica muy relevante, en la que convergen todas las trayectorias de formación y esfuerzo intelectual que antes he referido. En el texto se describen y analizan las transformaciones y debates en los saberes psicológicos del Uruguay, psiquiatría, psicología y psicoanálisis, durante el proceso de introducción y difusión de los psicofármacos antidepresivos al Uruguay. Refiere concretamente, como dice su título, al periodo entre 1950 y 2000. Parte del supuesto de que en el Uruguay la introducción de los antidepresivos supuso una innovación tecnológica radical, casi revolucionaria, que obligó a los saberes psicológicos a replantear sus marcos teóricos y sus métodos de intervención terapéutica, a la vez que a una nueva definición de sus relaciones internas. Entre los argumentos más fuertes que sostiene el texto, encontramos la tesis de que esta reacomodación se produjo en medio de controversias y tensiones propiciadas por los requerimientos conceptuales y epistemológicos para la aprehensión de los antidepresivos por parte de los saberes psicológicos. El proceso de la investigación implicó un exhaustivo examen sistemático de las publicaciones académicas uruguayas, de la legislación vigente sobre antidepresivos, de los medios de comunicación escritos sobre depresión y antidepresivos, y además incluyó un conjunto de entrevistas a diversos actores implicados y la recogida de información relevante de la industria farmacéutica. Así organiza el texto en tres partes. La primera se analiza los elementos clave en el proceso de introducción y difusión en el Uruguay. Se presentan los problemas planteados por el desarrollo de los antidepresivos, una delimitación de las condiciones histórico-institucionales de los saberes psicológicos en Uruguay y de los grupos que se vieron involucrados en la diseminación de los antidepresivos, sus controversias, las estrategias implementadas por la industria farmacéutica, en la que los ensayos clínicos cobran un papel fundamental. La segunda parte analiza las transformaciones en los saberes psicológicos con relación a la introducción de los antidepresivos, la investigación sobre etiología, diagnóstico, explicación e intervención terapéutica. Los intentos del campo por evitar un quiebre irreparable de su unidad y asegurar una convivencia pacífica entre los distintos enfoques psicológicos. La tercera parte se centra en los ejes por los cuales se desarrolló la polémica en torno a los antidepresivos, y se revisa cómo estos volvieron a surgir con fuerza renovada a finales del periodo estudiado. Por tanto, aunque los antidepresivos se incorporaron a los saberes psicológicos, continúan siendo aún un punto de debate permanente. Esto sin duda muestra la vigencia y la importancia de los resultados que nos presenta este libro, fruto de esta investigación, así como lo oportuno de esta publicación de Biblioteca Plural, de CSIC, que quiero felicitar, y a esta facultad que seleccionó este texto para su publicación. Es importante mencionar que entre algunas de las direcciones de continuidad en las que ya se encuentra este trabajo, podemos mencionar el proyecto de investigación que está actualmente en curso y financiado por el proyecto I+D de CSIC, el programa I+D, que es efecto de este trabajo, que se llama Clínica de la Ansiedad, el uso de benzodiazepinas en las prácticas médicas, psiquiátricas y psicológicas en los servicios de salud, del cual Andrea Bielli es investigadora responsable. Y también algunos trabajos presentados en espacios científicos de prestigio, en donde fue invitada como ponente posteriormente a la defensa de esta tesis. Bueno, para finalizar, les digo breve, quiero entonces decir que esta es una buena investigación, una buena tesis, y un buen libro que nos ayuda a pensarnos, que necesitamos leer y al que logramos un largo recorrido.